gol de vestuario cambió todo al inicio. Sabíamos que ahí iban a salir a presionarnos. No teníamos la lectura de partido de saltar un poco toda la línea. Sabíamos que ellos a balón, en táctica fija, son muy peligrosos. Nos hacen después un partido raro para nosotros. No, si por ahí voy y recordando rápido, tenemos sí una buena circulación. Ellos se nos cierran bien con un gol a favor y después, bueno, buscaron contraataques. Que por ahí lo lograron, que Huerta anda atravesando por un gran momento y hace un gran gol, después ya el partido cambia y luego con el segundo tiempo con un hombre menos nos cambia, ¿no? Pero insistimos, pues digo, son de esos partidos raros que si le quieres sacar un provecho, creo que hoy no le saco nada provechoso. Trato de, y lo tengo en la cabeza, trato ahorita de explicarte qué es lo que fue, pero creo que en mi equipo depende mucho de la pelota, de la movilidad, del intentar siempre jugar entre líneas. Por momento lo encontramos, por ahí hay una, si no mal recuerdo, ayúdame tantito, una de Maxi que nadie llegó a empujarla, que hubiera, no sé si empatamos por ahí 1-1, después a través de un penal empatamos, pero digo, la verdad que no me gusta perder, más en esas instancias, pero son creo que de las derrotas que le tenemos que sacar un buen provecho, que todavía quedan 6 puntos y seguimos dependiendo de nosotros. Saber reconocer que tenemos que mejorar en estos últimos 6 puntos que nos quedan, los 2 partidos en casa, y después, bueno, creo que asegurando los seis puntos de casa, no perderíamos los 4 primeros lugares. Hay tiempo suficiente para 2 semanas muy largas para preparar bien estos 2 partidos contra Juárez primero, después cerrar el torneo contra Necaxa y esperar realmente si somos capaces de sumar esos 6 puntos que nos metan entre los 4 primeros lugares.